explica tu cena. Ay, José Ramos San Cristóbal. En bolitas. En pelotas. No, son bolitas, son bolitas. Bolas, pelotas. Bueno, está bien. Tomate. Para ser político se necesita... Ser bien rata. No, bueno, sí, pero también tienes que estar bien informado. De lo que te vas a robar. No. No. Bueno, sí, pero también necesitas saber de temas nacionales, como para qué sirven las cosas. Por ejemplo, las reformas estructurales. Escuche usted a esta mujer que está en la política y que pues no sabe bien de lo que está hablando. ¿Cómo? En la reforma energética, pues todos pensamos que iba a ser un modelo educativo realmente para mejorar la educación, para que los estudiantes tengan un mejor desempeño. Y en realidad está afectándole a los maestros. Es una reforma más que nada laboral porque le está afectando a los trabajadores. Parte favorita de todo esto es el cuate que está junto a ella así diciendo, no, no, para eso no. Pero bueno, está bien, ya vas. Total, es Geraldine Ponce, la mujer que acaban de ver. Usted pensará, ¿por qué contestó como si estuviera en un certamen de belleza? Ah, porque justamente fue nuestra belleza Nayarit. No. Y ahora es candidata a diputada por Morena. ¿Ven? O sea... No solo dijo eso, o sea, también argumentó que la reforma educativa le está dando en la torre a la gasolina y que la reforma fiscal afecta a los animales. Sí, a los animales como uno que paga sus impuestos mes con mes, ¿no? Bueno, a ti la reforma educativa, a ti específicamente no te afecta. ¿Por qué, Verónica? Porque no estás muy bien educado. También dijo que el calentamiento global no nos afecta porque no somos globos. Luego ya fue a un banco de sangre y le preguntaron, ¿y usted vende la sangre o la dona? Sí, no lo quiso contestar. Ya sabes que a lo mejor lo que necesitaba alguien que se la soplara, ¿no? O sea que, y pensándolo bien, yo también necesito que alguien me la sople, porque no entiendo bien lo de si la reforma todavía. Fíjense, ¿eh? Si nos organizamos, soplamos todos. ¿Todos? Sí, va. Bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.